Buenas noches. Se puede juzgar a una sociedad con muchos termómetros. Uno es la forma como trata a sus ancianos. Como los niños son los ciudadanos más vulnerables y débiles de la sociedad y necesitan protección. Los ancianos en muchos países del mundo son respetados y protegidos. En algunos, inclusive, son venerados. Pero en otros son percibidos como un fastidio. Y tristemente para muchas personas en Colombia, eso es lo que son, un fastidio. Las autoridades locales reportan que la cantidad de ancianos atropellados y abandonados aquí es cada vez mayor. Hay una total indiferencia hacia esta población. Carlos Guevara es representante a la Cámara por el Movimiento Mira y es el autor de un proyecto de ley que busca defender a los adultos mayores víctimas de delitos como maltrato y abandono. Concretamente, ¿qué pasa si yo hoy dejo abandonado a mi papá o a mi abuelo en un hospital? ¿Qué me pasa hoy? Hoy no hay ningún tipo de sanción. Hoy hay total impunidad. Lo que estamos planteando en el proyecto de ley es, no señores, ustedes tienen una responsabilidad directa. Y cualquier persona que recurra al abandono, a la negligencia, va a tener una sanción penal, que va desde los 4 a los 8 años de cárcel. Hilda, Jairo y Rubén no siempre tuvieron estas arrugas, ni debieron usar bastón para caminar. Paradójicamente fueron como quienes hoy los maltratan y los tienen sometidos al abandono. O como quienes son indiferentes ante los atropellos que viven en un país que al parecer no ha entendido que la prueba de una civilización está en la forma de cuidar a sus miembros indefensos. La mayoría de los ancianos estafados por sus familiares terminan abandonados en ancianatos, otros botados a las calles, ahora son indigentes. En estos días el gran tema es cómo finalizar bien el conflicto armado con la guerrilla. Pero los conflictos diarios entre ciudadanos comunes continuarán. Y según expertos, una de las razones es por la gran indiferencia que experimentamos cuando somos testigos de atropellos en la calle. Tan solo en Bogotá, según cifras del Ministerio de la Protección Social, cada día dos ancianos son abandonados por sus familias. Y en total, el año pasado, cerca de 9.000 adultos mayores fueron echados al olvido en clínicas y hospitales de la ciudad. Jairo Ovalle es uno de ellos. Uno cría hijos, pero no cría condiciones. Los hijos consiguen plata. Lo ven a uno ya anciano como estoy y lo ven enfermo, ya uno es un estorbo para las personas. Tiene 62 años y hace un año el olvido de sus hijos lo sentenció a la calle. ¿Usted dónde vive? Yo vivo, habito aquí en este separador a la parte del lado de allá. O sea, usted vive y duerme en este separador en la calle. Sí, yo duermo ahí porque no tengo a dónde ir. Su casa es este andén y la maleta y la cobija sus únicas pertenencias. ¿Y sus hijos? ¿Qué pasó, don Jairo? No, los he vuelto a ver. Están desaparecidos, ¿sí? No les volví a ver más. Hace casi un año, desde que su esposa murió, no sabe nada de sus 4 hijos. Todas las noches siente uno frío y todas las noches siente uno miedo, porque no sabe qué persona le llegue. Uno está esperando lo peor. Jairo fue siempre mecánico de carros, pero por su edad hace más de 2 años que no consigue trabajo. Y al no tener para pagar un arriendo, no tuvo más remedio que esto. Buenos días. ¿Cuál es que el monedita? Yo le pague, yo le ayude, muy amable. Vive de lo que recoja vendiendo estas colombinas. Y saliendo de las cosas, de los problemas, de las circunstancias. Y de la caridad de algunos vecinos.
Según la Defensoría del Pueblo, el drama de Jairo es más común de lo que se puede imaginar. ¿Imaginaba una vejez así? No, nunca. Esa es la tristeza que me da.